Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Ah, buenas, 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 buenas. Ah, ¿qué pasó acá? Niña, ¿qué onda, Michi? Primerazo. ¿Cómo estamos? Nivel 6. ¿Qué onda, noble? ¿Qué onda, Jafet? ¿Qué pasó, Ham? ¿Te vas a sortear? Ah, no sé. ¿Sabe? Voy a poner la camarita este. ¿Meta Jorge? No más. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Gracias, Andrés Jesse, por el like. Hola, no sé, ¿no? ¿Para eso? Tengo mandado el chat, vale, espera un poquito. Gracias a este Carl Freud por el like. Ya, vale. Creo que ahí está. ¿Dónde está el control? Espérense, sí, no sé dónde está el control. Ah, está acá. Bueno, ¿me eché el juego? Ah, no. Está bien, está bien. Ahí se verá, pues. Uy. Gracias, Gilberto, por el like. Bueno. Acá estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en el área silvestre. Vale. Vamos a conectar a internet. De buena. Entonces, ¿se ha atrapado un Meta Jorge o no? ¿Metapod? Tengo un Butterfree Shiny. Que ya evolucionó, dice. Pero casi me llegó por intercambio ese, entonces no le puedo cambiar el nombre. A Forky. Vamos a tener un Pokémon intercambiando. A quién tiramos a intercambiar. Tengo un montón de cuartos, level 1. Confirmar. Vale. Entonces, ¿qué más tenía que hacer? Ah, ya. Vamos a seguir la historia. Vamos a salir de la área silvestre. No, 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 me metí a la Poké. Ah, sí, está bien, pues. Mapa, está bien, bien. Iba acá arriba, aquí voy. Ah, sí. Aguanten un poquito. Ya, ahí está. Ya, ahora sí. Intercambio completado de una. Woffet, mujer. Culbuto, ¿qué? ¿El nombre que tiene? Vamos a hacerlo entre comillas porque fue muy estafa ese Woffet. Ya, a ver. Ahora, si necesito que mi team regrese, ¿qué tengo acá? Squirtle, 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 Squirtle. Vamos a ir a correr nuestro Pokémon primero, yo creo. ¿No más un huevo? Ya, bueno, dame un huevo. Ver lo que es el PC mientras.
Mercurio. Raíz energía. Bueno. Echar una curita. Vale. Vamos a hacer si nos ganamos algo en lotería. Un número, una leche, ¿no? Bueno, una lechita no está mal. A ver, vamos a ver cómo estamos de Pokébola. Vamos por unas. Unas 30. Unas 40. Perfecto. A ver, ¿qué cosa nos llegó por intercambio? Captura un Metajorge C. Muchas gracias a este Brando por la estrellita. Mira, es que mira, espérate, voy a mostrarte aquí la mochila. Tengo Pokémon. Ah, no está bien, pues acá. Ah, aquí sí, aguanta. R para la caja. Acá tengo un Butterfree Shiny. Shiny, pues. Datos. Origen de Yoto. Lo podría. Lo vamos a mover el equipo. Tengo un cuarto 14. Eso es de acá. Necesito meter a uno más. ¿Quién estaba en el team antes de que pusiera a hacer cosas? No, ni la capa 3. Ah, Freddy estaba acá, pues. Tú te vas para acá. Podría ser sacar un. Al Butterfree, sacarle un huevo y poner. Pone un Metapod del verde, no del Butter. Sí, no, es que voy a dejarlo en guardería. Otro huevo. Ok. Eso fue rápido. Añadirlo. Así. Ah, ¿qué Pokémon estaba acá? ¿Qué Pokémon? Voy a recoger a Miguelón. Ah, Miguelón creo que era un. No es verdad que lo tenía él. A la caja. No, no, tú no. Vamos a dar. No, 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 creo. No, 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 no. Quiero dejar un Pokémon. Vamos. Vamos a dejar el Butterfree. Entonces, en un ratito. Voy a tener un. Un Caterpie, ¿vale? Ese va a ser porque. Y de momento vamos a meter un tubito. Al team. Vale, está. Partido, wey. ¿Que 9 a la 8 el partido? Oye, Javier, 9 a la 8 el partido. ¿O era a las 18? Ay, puede haber sido eso, que era a las 18 y pensé que era a las 8. ¿A eso? ¿Avisa? Chale. Acá había algo, ¿no?
Güey, ¿empezó? Ah, para eso. Y ya empecé stream, digo. Ay, no. Juraba que era a las 8. Qué mal servicio. Qué mal servicio. Avisen. Ay, no. Bueno, ¿para eso? ¿Adiós, papá? Chale, pues chao, ¿qué hacemos? ¿Cuál de Venezuela? ¿Se quedó un stream mejor? No, ¿en serio? A ver. ¿Dónde está? A ver. ¿Por mitad de stream y da partido? LOL. No, no, tú no has evolucionado todavía. Tú quédate ahí. Gracias, Jesus, por el like. A ver, ¿qué podría hacer, pues? Igual juego mirando los besos, total no necesito nada de. Oh. Ya, hacerle este tipo. No sabes un trecho que te digo. Que se haya pasado hace un año, digo. Ah, ¿voy a dejar la tele puesta? Así, ¿verdad? ¿Cuál de Venezuela? A los 9 minutos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Para eso? Gracias, Javier, también por el like. A ver, pero. Pero no es obligación este tener la. A ver, espérenme. Aguanten. Vamos a conectar esto de la tele. Vamos a conectar la televisión. ¿El stream sigue corriendo? Sí. Control. ¿Gana el trámite del partido? Gracias, Adrián, por compartir. A ver, aguanten. Ahí está. A lo mejor bajito. Ahí está, 10 de 10. 10 de 10, Diku. Gracias, Adrián, por el like. Entonces, ahora vamos a jugar. Por ahí. De ahí. ¿Dónde está el chat? Que no veo, digo. ¿Qué onda, Diku? ¿Cómo andás? Aquí estamos. Bien, bien. Viendo el partido de Chile. Y haciendo stream. Aguanten. Me voy a poner el chat en el celular mejor. Así no tengo. No tengo que tener minimizado esto. Ahí está, mira, bien. Está todo fríamente calculado. Finito Q. ¿Dónde es el control? Ya está. No escucho el partido. Ya ahí sí. No tengo sonido ahora que lo pienso. Ah, no importa. Detalle. Si tengo que quitar la meta, ya está para el texto. No me he fijado. Pa' afuera. Pa'. Chef Teodoro te desafía. Aplin, la manzanita, ¿no? Claro. Vamos a hacer, confío en ti. Supongo, ese Pokémon es tipo planta dragón, ¿no?
Bien, bien, y sí. Ya, bueno, derrotadísimo. Que no le pega nunca, dice. Bueno. ¿Qué está para acá? ¿Esto? Uy, una Pokébola abajo. ¿Haré mi sección de reaccionando videos de Grimmauld para eso? Solamente tengo como dos videos que no son gameplay en general, así que no tengo videos de ese tipo, así como para que tengan harto contenido. Gol, 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 gol. Vamos a castrar este Pokémon. Se pasó. Ya volvió. Volvió, volvió. Reacción. Ya, pero ya volvió a la net, ya volvió a la net. Sorry, una piña caída. Vamos a tomar mi chino. Aguanta. Aguanta con eso. No superé el chocolate jamás. ¿Para eso? Creo que todavía tengo el paquete de chocolate. Aunque ya está todo molido. Pucha, quería atrapar a mi chino, pero creo que le he tirado el batado, ¿no? Vale, ahora lo capturamos. Eco boceto. No, no pega nada. Perfecto, ahora mi chino. Oye, Jesus, ¿qué Pokémon quieres ser? A ver, déjame hablarle a un amigo. Déjame, espérate, Jiso. Espérate, güey. Sí, pues sí, lo estoy viendo, pues. Hasta dije gol, graso. Oye. ¿Ya está entrenando ahora? ¿Hola? El secreto de un buen curry es encontrar el punto justo de cruzar regulando las llamas a la vez. ¿Qué arma es para evitar que se queme? ¿Sabes que te has encontrado ese punto cuando comienza a relucir? Si te apetece puedes venir a cocinar a mi campamento, te he invitado. Vale. Veo con Kryaga.
Estoy compensado para llegar a los Creeper Pies. ¿Y eso fue Lucha o un Lincoln Rock? Ah, de que eres furro, me he olvidado. Voy a ver si me consigo un Lincoln Rock, ¿vale? Averígame cómo conseguir un Lycanroc crepuscular, ¿vale? Creo que me puedo conseguir un... ¿cómo se llama el básico? Rock. No me acuerdo cómo se llama. Pero tú sabes, pues. Le ponemos Jisoo. O Furridizo, como quieras llamarle. ¿Vas? ¿Más eso que no es puro? Que sí, dice. No manches. Eso qué feo. ¿Más lluvia? Ya, estamos dando esa lluvia. Ay, no veo los ataques que hay, pues, ¿está bien? ¿De qué te quiero? Para el reloj. No, ahí está. Creo que es un poco mal. Ahí está. Ya, a ver. Giro rápido, pistola agua, mordisco. Esta velocidad. Esta que no lo voy a usar. ¿Quién la isla? ¿No? No, pero... eso es para conseguir el Pokémon. Gracias, Lizette, por el like. Hoy me puse la alerta en mi cara. ¿Para eso? Vamos a poner la alerta al otro lado, ¿vale? Lo que sea. Pero gracias, Lizette, por el like. Oye, aguanta otro entrenador. Mira mis Pokémon. ¿No se te... no se te nota que lo he criado de una forma única? A ver, bueno, a ver. Veamos. Y ahora está por el Pokémon del oponente, dice. ¿Para eso? Que no quiero taparlo. No, 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 vuelve. Vamos a poner la cola de nuevo a la izquierda. De nuevo a la izquierda. Pum. Al rincón. Vale. Stafford dice: para tener la forma de clicar rojo muscular, debe de evolucionar a Rockle durante la tercera. Ah, ya, eso. Entre la 7 y la 8. Vale, me falta conseguir el... ¿cómo se llama? Yo me sentía con el básico Rock Roof. Vale. Uy, más ataque, tío. ¿Quieres cambiar el Pokémon? No, ya lo cambiamos ya. Ahora hay que lucha otro. Gracias, Renzo, por el like. ¿Cómo estamos, Valky? Mira, hablando de Valky, aquí te tengo, en el team. ¿Eres básico todavía? ¿Hatene? ¿Cómo se llama? Y ahora cultivará confusión, pero creo que sí que efectivo contra psíquico, ¿no? O se lo quitaron. No, para eso. Oli, ¿cómo estás, Marquis?
A veces ahí te conseguí. Aromaterapia, ¿qué haces? ¿Cuál es tu primer estadio? No sé ni una cosa. ¿Pero este qué tipo es? Ha saqueado. Que no quita nada, dice. Ya va el que regresa. No me voy a tirar. Sí, cuarto. ¿No tienes cuarto? Ahí estoy. Siniestro, fantasma. Sí. Gracias, Pablo, por el leg. Aquí mordisco debería reventar. Perfecto, listo de retroceder. Bueno, señor Gripple, soy Zod nuevo en la página. ¿Zod? ¿Cómo Zod? No, que no tengo mal luchando por todo. Duty Fly. ¿Este Pokémon es tipo Hada? Parece que sí. Así que me está que no va a hacer nada. ¿Tuve mi foro? ¿Para eso? Uy, lo confundió, qué buen servicio. Ah, no, no se confundió. Ok, no pasa nada. ¿Todo se cura? Ah, no se cura nada. Hidropulso, para tu casa. Gracias, Pablo, por los 149 días y eso por los 138 días. Me retiro que el Pokémon Escudo y Espada no me gusta mucho. ¿Para eso, Pablo? Que el de mod es real, dice. Bueno, yo creo que en todo este tiempo ya tiene que haberse generado el huevo. Sí. Hola. Danos la bici de seda. ¿Tú has visto ese puente tan largo? Y a mí al menos no me apetece cruzármelo a patita. Lo queremos para sabotear a los pirantes. Lo perseguiremos en bici hasta que acaben hasta el gorro y tiren la toalla. Pero ¿cómo oso otra vez? Ni siquiera os acompaña un Rotom. De poco os iba a servir. Oh, aspirante, mira este armón cablecillo. Estos ladrones están causando problemas. Te recompensaré generosamente si te libras de ellos. Va que va, va que va. Hola. No somos ladrones, pensamos devolver la palabra. Necesitamos para perseguir a los esperantes y quitarles todas las ganas de seguir con el desafío de gimnasio. Aunque en tu caso creo que nos vamos a esperar hasta tener la bici. A ti las ganas te las quitaremos con un combate de Pokémon. Sirvió. ¿Volveré con el Pokémon Soluna? Bueno, no me gustó. Que no sabe que lo octavo en la Pokémon Espada y Escudo, dice. Que les mueva. Papá lo real, dice. Doble patada. Para tu casa.
¿Me hablaron? Lo siento, me fue el baño. No, 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 no. Tranquilo, Valky. Tú estás en el team. Entonces, ¿qué dices, Valky? ¿Te evolucionamos de una? ¿O todavía no? A tomar viento a la bici. Quiero esa bici, no seas un incordio y quítate de en medio. Ok, ¿otra luz? ¿Qué fue, Valky? ¿Te evolucionamos apenas podamos o en él? ¿Cuál no sabes de cultura? ¿Me decepciona? Por 50. Que el de moda Pablo es real, dice. Bueno, quiero ser chiquita aún. Va que va. Me olvidé que después de sexta viene séptima en octava. No, hombre. Pablo dice, no me gusta el Pokémon este. Y después a los 5 segundos, Pablo. ¿Cuál es un Pokémon con mi nombre? En fin. ¿Qué Pokémon quiere ser? Solo he perdido porque me he desconcentrado mirando la bici del tío este. Ok. Con las piernas tan fuertes como tú no vamos a conseguir que sea ella la que siga la victoria. ¿Acaso? Ya te enteras de lo que vale un peine ya. Veo que tienes una porque eso significa que un Rotom te acompaña. Perfecto. Ya que te regalo una bici para agradecer. Uy, qué rico. Qué rico, qué rico. Sí, bueno, que tiene hambre. ¿Qué hace el brazo cruzado? Lo que quiero es que puedas montar bici con Rotom. Venga, vamos. Monta en bici junto a Rotom y dale un volteo por ahí. Ha obtenido una bici Rotom. Oprime más o menos para sacarla del bolsillo. Vale. Eso, mira. Perfecto. Arigato por la bici. Un Hunter. ¿Por lo que es un Gardevoir? ¿Un Garbodor? Por 50. Que le gana que diga a eso, bueno, y esto, venga, 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 venga. ¿Qué Pokémon saldrá? ¿Qué Pokémon saldrá? ¿Serás tú? Gracias, Stephanie, por el like. Sí, para la Trubich, que ya no tiene sentido. Bueno, será un Eevee. No. Vale, entonces... tengo que buscar ahí, ¿vale? Vamos a ir a buscar... ¿Sabes que ya tiene un huevito? Sí. Dame mi huevo, dame mi huevo. Añadirlo a mi equipo. Ya tú. Vale. ¿Está bien? ¿Por acá recién? ¿Hola? ¿De qué momento del Team Yell? Animar a alguien que está muy bien, pero eso no significa que tenés que fastidiar al resto. Eso en mi pueblo se llama hacer rastreo y punto. Por 50. Gracias, Felipe, por compartir. Pablo Butterfree. Nibiway. Stephanie. Que no le crea, la Pokémon es la Pokémon más fuerte de mi team. ¿Qué? Gracias, Felipe, por el like. Mi mejor Pokémon en Pokémon GO. Si no, pregúntenle a ese man. Hola, Green. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Pablo, furísimo? Como Jesus, dice. ¿Hay un estadio ya? Voy a ver. También entrenó. No, 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 no. No, no, no. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 aguanta.
Lucho contra el entrenador y ando con... creo que el momento de meter a... el Pikachu bueno. Tengo Lumina, vale, aquí tengo todos los correos. Pikachu como ahorita. Creo que esto lo quito poner, ¿cierto? No, era esto lo quito poner. A ver, ¿cuál se parece más? No, ser no te pone a tirar. Vamos a ver. Y vamos a sacar un huevo. Ya tu huevito para acá. Ya que no se está mal. Vale. Voy a entregar los Pokémon que quieres. ¿Cuál? Bueno. Bueno, sí. Oye, ¿tienes el... un Lycanroc o la... el, o el anterior, Valky? ¿Por ahí? Es que Jesus cree que le un Lycanroc crepuscular. Entonces pues, no tengo ninguno ni el otro. Oye, Felipe, si quieres algún Pokémon, igual pídelo. Y tratamos de conseguirlo, ¿vale? Nos podemos demorar un par de streams tal vez en conseguirlo, pero... pero teniendo la pista de cuál es, ya. De poquito vamos. Ya. Ahora que los dos somos aspirantes con la media planta, es hora de entrenar como si no hubiera mañana. Ok, una lucha. Entrenador Paul te desafía. Gulu. Hola, Green. ¿Qué onda, Kevin? Vemos cómo se gastan los dos entrenadores con una medida de gimnasio. Gracias, Kevin, por el like. Uy, para tu casa de una. Igual creo que voy muy fuerte porque me puse a tontear en la zona safari. O sea, la zona safari. La zona salvaje. Y soy harto. Gracias, Kevin, por compartir. Vale. Aquí tenemos Pikachu nomás. Vamos, Pikachu. ¿Cuál es el nombre de Pokémon? Pero, ¿qué Pokémon? Pues, ¿cuál? Es que, ¿puedo conseguir otros? Pero me tiene que decir cuál. Como está desbloquea toda la Pokédex. Menos, bueno, menos legendario, porque legendario es muy difícil conseguir, ¿no? Pikachu, Rayo. Gracias a mí por el like. Ahí está. ¿Y sí? Voy a tirar ahora. ¿Será que le hace algo? No sé qué no. Pero más a él. Gracias a mí por compartir. Regresa, Pikachu. Solo me queda un Pokémon, pero voy a meterle la sangre fría. Pues yo te abrigo el tiro con una nitrocarga. Opale, para tu casa. Un Charmander puede ser. Charmander. Un poquito. Es que ya me han pedido varios Charmander. Como, es como el Pokémon que me lo han pedido como tres veces. Charmander, tres veces. Tan popular, ¿eh? Aguanta, tengo la luz apagada. Se ve mejor con luz prendida. Vamos a hacer la cambio. Tanta luz. No, que te puedo apagar más. ¿Cómo es posible que sea más fuerte que yo? Si vamos, tenemos la medalla de planta. Pues no me hiciste nada, tío. Ha mejorado mucho Green, ya no pienso quedarme atrás. Has tenido un reír. Qué gran diente. 10 de 10. ¿Quién ganó la apuesta? ¿Cuál apuesta? Venga, no, espera acá, te el gimnasio del tipo agua. ¿Del agua de chale? ¿O cuál agua? Ve el brillo ahí. Algo brillo ahí. Aguanta. Una pluma. Vale.
¿Y eso? Yo pensé que con... Pues ahora está yendo el viento en mi imaginación. El de Gus. Ay, me lo voy a reventar con Azael. Mono es fuerte igual. Un ataque rápido nomás, lo suave. No quita nada. Pero usa Chile. Ganó el partido este Chile 2-0. Un ataque más, un poquito más fuerte nomás. Me lo botaba. Otra doble patada. Vivienda, intercambio. Ah, vale, vale, no te da el lío. Vale. Es una segunda parte de mi corazón. Oye, Valky, hoy día competitivo, no te olvides, ¿vale? No olvidar, no olvidar. Competilac. Oye, por cierto, hoy día, bueno, muchachos, le aviso a todos. Ya tenemos Competilac. Este va a estar Gallardo, Valky y Mambo Loco. Vale, va a haber una rica dosis de lag. No, 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 espera. Así que están todos invitados a la noche. Va a ser como 10 horas de Perú, 11 de Bolivia, 12 de Chile, no sé, 9 de México. Algo así. Atrápate. Un gol. ¿De quién? Fueron cero, dice. No, más. Espérame, Valky, espérame. Bueno, aquí Chile está jugando con Venezuela. Van al empate 1-1. Bien, ahí lo pega el de vos. F25, picoteo. Uy, puede ser. Que no sé qué ataque tiene. A ver, espérate, aguanta. Apaguemos la cámara un segundo. ¡Pum! Picotazo, síntesis. Picoteo, picoteo, ¿cuánto pega? Picotea el objetivo. Si obtiene una valla, lo picotea también y obtiene su efecto. Qué trucazo, ¿no? Es el ataque pega 35. Ya empezamos. Picoteo, vale. Vale, que se ve el cine. Vale. Ok. El de Goss. El hilo fabricado a partir de su algodón es muy bello y brillante. Uno de los productos estrella de la región de Gala. Ah, de veras, sigo esperando. Chuta, disculpa, Valky. Se me olvidó, se me olvidó. ¿Qué número era? 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 38, 0, 0. Vale, sorry, Valky. Se me ha olvidado. El peor. Vamos a decorar a los Pokémon. Vale. Tiene que estar. Ya estoy conectado. Yo estoy conectado. Estoy conectado. Me conecté antes de. Cuando empecé, fue empecé el tiro con intercambios. Este. Vamos a esperar un poquito, ¿vale?
No pasa nada. Vale. Vamos a un cuarto. Intercambiar. What? Pero me va a hacer un chifu, una que ver. Eso me falta mucho para conocerlo. Ahí está, Archifu, perfecto. Oh, muchas gracias, Valky. Más, pero un Pokémon así. Todos más tienen que, para que estén para que entrenes. ¿Tarjeta sí o sí la tarjeta de Valky, vale? Pero nivel 100. También. Igual está muy alto. O sea, un. Tiene el. Tienes el. Gracias, Martín, por el follow. ¿Tienes el Liganrock o el anterior, Valky? ¿Para sacarle una cría? Voy a ponerle Jesus o Furrizos. Gracias, Ricardo Canales, por el follow. Gracias, Gabriel Reyes, por el follow. Ok. Al estudiar el pelaje de su cabeza o de su cola a través del microscopio, es posible observar minúsculas partes de hielo que emite. What? Pero eso fue los fans del otro día, ¿no? Bueno. Igual, gracias, Gabriel, por el follow. Gracias, Christopher Toledo, por el follow. Gloomy. Ah, bueno, gracias a Leonardo González por el follow. Qué raro, ¿por qué tanto follow? ¿Qué pasó? Aguante. Rockruff. No, el que no lo tengo. Ah, ya. Gracias a Astina por el follow. Gracias por las agarrías por el follow. No sé por qué te suena toda la alerta de follow ahora. Qué raro. Gloomy se han registrado. Sus antenas son órganos sensoriales sumamente desarrollados. Poder esconderse nada más de detectar enemigos le ha permitido sobrevivir. Vale. Gracias, Valky, por la. Por trade. ¿Y Charmander lo tienes? ¿Valky, Charmander? Gloomy. Ah. Ah, espérame. Es Pedro por el follow. A ver, aguanten. ¿Es Michael por el follow? ¿Subió, señor? ¿Subió la alerta? ¿Parece? Gracias, Ricardo, yo por el follow, mire, te pueden haber datos. Está re roto. Pero no lo vamos a usar porque está muy roto, ¿vale? Además que no me hace el caso porque soy nivel como cero. Gracias, Rosario, por el follow. Voy a ver, vale. Vulpi, bonito, el este. Gracias, José, por el follow.
Pues yo no tengo Charmander, creo que Gastly tampoco tengo. Voy a ser Luis Emiliano por Polo. A ver si tengo un meta, pues estoy preguntando. Sí, la notificación fue hace como una semana. Porque hace eso, ahora que se unió el RB. Bueno. Claro, si me acuerdo. Ay, pero aguanta, no entré. Claro, si me acuerdo a estos tipos. Y enviarlo a la al PC. Vamos a sacar el Pokémon que tengo acá. Creo Pokémon. No tengo esa madera. Ok, ok, no hay problema, Valkyrie. Es igual, te pasaste por Pokémon que pasaste. Añadirlo. Ver una caja al PC. No, 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 no. No, no, no. Ay, lo saqué los dos. Chao. A ver, ¿dónde está mi? Este edito es el que tenía Pokerus Valky. Este edito. Y te vamos a meter con Kirkman. Aquí le sacamos cría. Aquí le sacamos cría. Aquí sería interesante sacarle cría. Vamos a seguir poniendo a Ivy. Usarle esto puede la zona basada. No sé por qué están rompiendo la alerta. Togepi. Togepi sí me lo puedo hacer, ¿vale? Recoger. ¿Vamos a buscar un Pokémon? ¡Vamos a buscar el...! ¿Qué está sacando? ¿Por qué suena la alerta ahora? Reugio. ¿Y esto? Ay, registrando datos de Butterfree, o sea, de Caterpie. Sus cortas patas están recubiertas de ventosas que lo permiten subir incansable por muros y cuestas. ¿Son de colaboradores? Buen servicio, ¿no? ¿En ningún canal? En Grimball. Ahí, spam de alerta. ¿Y ahora sí? ¡Aguanta! Que esta cosa no aparece sonar, dice. ¿Gloomy? No sé, no sé qué llevar. Vamos a llevar el huevo mejor. ¿Ya? Charlie fue el primer colaborador. Creo que las alertas venían de atrás para
O sea, de la más reciente a la más antigua. ¿Ya? Cálmate, cálmate. Ese Zen me dio flow ayer. Ay, no sé qué pasó, pero se me repitieron un montón de alerta. ¿Nuevo mi nombre? ¿A eso? Bueno. Mati Ignacio Fuentes. Gracias por el follow. Ay, ay, ¿ahora sí? Ceci Calderón, gracias por el follow. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? Dale Aguilera, pero Pablo ya me sigue hace tiempo, ¿no? Rebuyo esto. La señora esconde compartida. No, no sé qué está pasando. Está re bugueado esto. Re bugueado. ¿Ya? ¿Pan de follow? Pero son follows que ya habían dado. O sea, son alertas que habían salido. No que sean nuevas. Arachín, para que me sigas en ese. Una explicación textual. ¿Jefe está en clase? ¿Para eso? ¿Y el partido no lo están viendo? Por lo menos estoy viendo los dos. ¿Qué pasó? ¿Rebugueó esto? Ay, oh, yeah. Son todas fake, dice. Fakeísimas. Un Kragon. ¿Sí quieren pagar? Vale, mamá. Que se cancela la comida del falsótano, dice. Pero mira ese, está re bugueado. No sé qué pasa. Me voy con mi pico hasta el hombro, hermano. ¿Lo podría dejar ahí quieto? O sea, ¿a los cuantos segundos se cae? Creo que ya nomás me voy a caer yo de tenerlo ahí. ¿Ya? Como esta cosa se vuelve loca nomás. Te faltan 2000 followers. LOL. Pero algunos followers de esos son re antiguos, ni siquiera es que hayan sido de la semana pasada, sino que fueron hace meses algunos. What? ¿Qué pasa? Oye, ¿alguno que no le haya dado like al stream? Qué raro. Mira, está Felipe García, está Felipe García medio polo. Pues mira, por cierto, fin de mes hay sorteo para colaboradores, hablando de colaboradores. Uno, aguanta, Pikachu, come back. ¿Y te iba a la cabeza? Aquí se cae.
No, todavía no puedo. No sé, Switch. No sé, también me sigue hace mucho. Mañana con tu artículo en el hombro. Por 50. Gracias, Karina, por el like. Por fin, un like. Un catrips en el juego. Vale. O sea, tiene primero gracias por el like. Eso creo que sí son reales, ¿o no? Son fake también. Gracias, Felipe, ¿puedes por el like? Todavía no sé en el huevo. ¿Esto me llevó por el like? ¿Ven si le dieron ustedes like o no? Dice Michelle por el like. Entonces, ¿sí son ustedes o no él? No, y no quiere tener el huevo. No quiere tener el huevo. Vamos a dar una vuelta hacia abajo. ¿Es su game? Ah. No sé. No lo sé, Rick, parece falsa. ¿O son alertas muy atrasadas o qué? ¿Ya? ¿Se calmó? ¿Ya? Ya creo que quedó. Creo que quedó. Ay, ahí sí, pues. Bueno. ¿Creo que son viejas también? No, 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 son nuevas. Mismo destino. No, Pikachu. Es por el Pikachu. ¿Por qué hubo la B? Ay. La pregunta, mariposa, es: ¿valió la pena? Cada segundo valió la pena. Valió la pena. A ver, ¿lo podré poner por ahí? ¿Lo pillo con la colita? Provecho, eco. No sé, ¿cómo lo podría hacer? Ahí está. Esta notificación es vieja. ¿Qué? Gracias, Karen, también por la estrellita. Y Nel, nuevísima. Anda, Carpenter, está evolucionando. Tum, 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 tum. No, hay que cancelarla. Aún no la cancelé. Bueno. Fortaleza. Ya. Ahora sí. Y ahora sí, vamos a poner el emote, algunos pueden. No. ¿Jorge? Claro, ese es Jorge. Pero no le gusta el nombre, pues. Es Blau Mote. Entonces este va a ser Jorge. Gracias, Simón, por el like. Jorge. ¿Dirá Jorge? Sí. Qué bien. ¿El otro Pokémon? Sí, claro. Pikachu, que me lo va a convertir en hombre. Hoy, Rin, hoy sacaron la venta entre Cayero y tú. También va a venir este Valkyria y Mambo Loco. ¿Vale? ¿No le puedo poner nombre? A ver, ¿qué pasó?
Como llegó por intercambio, no puedo darle nombre en serio. Para eso. Pantalones y Pokémon. Pero si tengo que esperar que tengan el bebé todavía, pues. Tú sabes cómo funciona aquí la magia de Pokémon. Hay un Ditto. Hay un Pokémon. De ahí espera un ratito. Y huevito. No, no, no. ¿Pero por qué no tiene un huevo? Ah, ya sé por qué Togepi no tiene el huevo. Ya sé. Togepi es un Pokémon. Es un bebé. Los bebés no pueden tener huevo. 10.000 de Q. ¿Qué se mueve por el Ek? F, F, F. No puedo sacarle huevito a Togepi porque es un bebé. Chale, me olvidé de ese detalle. Detallón. Vamos a tirar este bofete a intercambiar. Mi nombre, güey. ¿Pero quién quiere ser, pues? A ver. ¿Cuál? ¿Cuál? No, no tengo todo de ti. Gracias, Felipe, por compartir. Oh, pequeño detalle. Me he olvidado que tendría que tener un toque stick. O un toque kiss. Para sacarle cría. Y yo esperando sacarle cría a un pobre toque. ¿Pikachu? ¿Pero está pedido Pikachu, pues? Un faro. Un gimnasio gigante. Intercambio completado. Pues fue rápido. Un Rookie 10. Bueno. No es lo que está buscando. A ver, es un intercambio mágico. Vamos a tirar el cuarto para intercambiar. ¿Y esto qué? Lamento, pero el señor presidente está muy atareado ahora mismo y no puede atenderles. Le agradecemos su apoyo, pero hagan el favor de retirarse. Bueno, vale, hasta luego, guapetón. País, un colaborador premium, VIP, Gold y Platino en Titano. Espera, chicas, yo siempre tengo un hueco para tan fieles admiradoras. Os doy hasta mi tarjeta de Liga de Pokémon firmada si queréis. Este. Oh, Olivia, ¿no te das cuenta de que gozamos de nuestra posición gracias a esta gente? Y tú, en cambio, despaches como si fuera un cordio. Tendrías que ser un poco más amable. Lo único que se debe a su admiradora, señor presidente, pero precisamente por eso no le conviene desatender sus obligaciones. Yo lo apoyaré en todo lo que haga falta, señor. Cuente conmigo. ¿Y tú eres? Berto, señor. Berto, pues claro, hay que ver lo que has crecido desde que te entregaste aquel Pokémon hace unos años. Ya eres todo un hombre. Incluso me atrevería a decir que te veo capaz de superar el desafío a los gimnasios. No se roba, que es por el like. Aunque los entrenadores recomendados por el campeón también prometen, ¿verdad? No te defraudaré, señor. Prometo honrar la confianza que ha depositado en mí. Y si ahora se me disculpa. Mira que está aquí, especialmente de ti estamos hablando. Gracias, Gabo, por el like. Tengo muchas ganas de ver que eres capaz. Al fin y al cabo, cuentas con el patrocinio del mismísimo campeón. Oye, acabas de venirme de cabeza una de mis brillantes ideas. ¿Qué pasó? Vas a afectarte a Katy, ¿no? Sí, correcto. Gracias, Gabo, por compartir. Pero si logras hacerte con su medida, te invito a comer para celebrarlo y así conocerte mejor. Señor presidente, no deberíamos entretenernos. De acuerdo, esfuérzate y recuerda mi lema. Todo por claro. El señor Rose reservó mesa en el espigón. Procura no tardar mucho en obtener esa medalla. No tiene tiempo que perder, así que no le hagas esperar. Uy. Bueno, aquí está el gimnasio.
Sí, tu Pokémon. Pokémon. Lo igual lo malo es que el Pikachu que tengo no le puedo poner mote, no me deja. Como me llegó por el intercambio, no voy a ponerle mote. No sé qué puedo hacer para solucionar eso. No es super mal. Perfecto. Gracias, Defog, por el like. Vamos a echar una guardadita por si acaso pasa algo. Vale. ¿Qué es gimnasio? ¿Aquí para arriba? Hola, vengo para... Veo cosas que tienen por acá. ¿No? No sé, X. Ok. Sí, con el metro, ¿no? No, estoy buscando el metro. Hey, chico, que sepas que espero grandes cosas de ti. De ti y del resto, hasta del tipo de ahí abajo. Nunca es tarde para ganar las medallas de agua. Ok. Hello. Me temo que quedaste sin el faro. Aspirante, sigue en recta en dirección al mar y lo encontrarás. Ahí eso. ¿Cuál es el faro? Bueno, faro gigante acá. Dos superposiciones, not bad. Intercambio completado. Adiós, cuarto dulce. Veremos un japonés. A ver, ¿quién me va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Ah. Vale. Bueno, vamos a hacer otro intercambio. Vamos a tirar este método para intercambiar. Eres un esperante, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Además, recomendado por Leonel en persona. Te interesa saber que tu nombre está en boca de todos los líderes del gimnasio. Aquí tienes, creo que va siendo hora que tú también sepas quién soy yo. Has recibido la tarjeta de Liga de Cático. Mete la tarjeta en el álbum. Te espero en el estadio Amura. Si hay algo en este mundo que me guste más que la pesca, es un buen combate Pokémon. Buena Pokébola, extra tela. Creo que Pikachu ya lo sabía. Esa torta representa un Pokémon que, según se cuenta, protegía el faro. ¿Mish? ¿Me puedo pasar por el lado acá? Ah, no, hay un río. Bueno, entremos nomás. Vamos por la segunda medalla. Hola, señor Pokébola. Hola, ¿estás teniendo un buen día? Pues aún puede ser más redondo. Una Ceoval. Uy, qué buena. Qué buena bola. Intercambio. A ver qué cosa nos llega. No lo tenía. Un investigador que miró dentro del saco para estudiar este Pokémon perdió la vida a causa de una misteriosa enfermedad. Qué miedo. Vamos a entrar a cambiar un... Este cuarto.
Vale, ahora sí, vamos con el servicio del gimnasio. Uniforme te favorece un montón. Ya puedes pasar por la misión del gimnasio. Ok, espera por el gimnasio. Mucha agua, mucha agua. Ok. Son switch, son como switch eso, ¿no? ¿Lo puedo poner el tiro? A Pikachu primero. Pika Pikachu. Gracias Ham Ham por el like. Pika Pikachu. Pip pip. Topside. Pika Pikachu. Madre mía, el rayo. Lo siento, Timpole. A tu casa. Para los rojos, ¿no? No hay ningún rojo, a ver. Claro. Tiene que revisar, ¿no? Quitamos el amarillo. ¿Al centro que no hay un amarillo, no? Bueno, quitamos el rojo entonces. Mucha agua, mucha agua. Ok, Sandra me desafía. Un Krabby. O sea, he usado el estratel, nunca lo he usado. A ver cuánto pega. Paz, para tu casa. Viene. Sí, corre yo. Sí, creo que sí corre yo. Perfecto. Rayos ante sí, potencia. Chico tenía 50. Vamos a sacar de este ciclo, o sea, confusión nomás. Chico Rayos mejor. Vale. Corfish. Corfish, Corfish. No, Pikachu rompe todo nomás. Pikachu, el estrotera. Bien. Gracias ni por el like. Oli, ¿cómo estás, Ani? Bienvenida. ¿Por qué está evolucionando? No, no, Jorge, tú quédate así nomás. Jorge, quédate así nomás. De hecho, Jorge, ¿te puedo cambiar? No, te puedo cambiar, Jorge. Vale. Ahora tengo que para el. El rojo. Pasamos por arriba.
Muy bien, ¿y tú? ¿Ya gana? ¿Me das cuenta con el negocio? Ah, aquí todo tranquilo, todo correcto. Ya he llegado hasta aquí. ¿Y si me quieres competir contra mí? Y sí. Yolanda. ¿Sin Yolanda? Tu casa, paz, tu casa. Easy peasy. Uy, fe, su nivel. Aquacola, a eso que se me interesa. 90 y 90. Vamos a sacar pistola agua. Pistola agua pega muy poquito. Chutil. Tengo mis dudas, ¿Chitul es tipo tierra, agua o solamente agua? Lo vamos a averiguar con este ataque. Si explota. No, si solo de agua. Perfecto. Para tu casa. Dejate que haya evolucionado ustedes. ¿Qué onda? Maravilla. En realidad necesito el azul, el último, ¿no? No se puede volver hasta el inicio, ¿no? Si queda el amarillo abajo nomás y ya está. Voy a ir acá y ya está. Ay, no. Yo qué. ¿Qué se vale el orden? Primero tengo que activar el amarillo y escapar de ahí. Perfecto. Amarillo. Entonces ahora activo el rojo. Y el último, el azul. Ahí está, desafío completado. Easy. Sí. Ahí está. Misión de gimnasio completada. Perfecto. Uf, se viene el gimnasio, bate el gimnasio. Ok, lo volvemos a ver. Bienvenida, aspirante. ¿Qué onda, Katy? Como ya sabes, soy Katy. Discúlpame por haberte dificultado el camino hasta mí. Has superado mi modesta pero intrincada misión. Posees un intelecto inusitadamente brillante para un entrenador. Ahora bien, por muchas estratagemas que urdas, mis compañeros y yo te las echaremos a pique. Ok. Vamos a ver si es cierto. Katy. La diva del gimnasio Katy te desafía. Perfecto. Saca a Goldin, 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 Goldin. Ten.
No, Pikachu. Pikachu no lo trae. Donde me caigas. ¿Por qué está al revés? Ah. ¿Qué te? Perfecto. Esta tela. Más rápido que yo. Se cae, dice. No, no murió. No murió. Lo sé, porque tiene que. Tal vez debería usar rayo nomás. Pero creo que en un momento así, creo que ataque rápido es más que suficiente. Perfecto. Chaito. ¿Cuántos Pokémon tienes? ¿Cuántos Pokémon tienes? Un rayo nomás. Paf. Paz, tu casa. La cuayeta. Lo siento. Thunderbolt. ¿Ahí sí? ¿Cuánto? Reto, Pikachu. No, que tenemos Pikachu. Pikachu es más que suficiente. Mi caso no es Pokémon, mejor dicho, este es mi último as en la manga. Me saca Dreadnought. Ah, ya. F. Vamos a dejar a Pikachu. Vamos a hacer el Dynamax. Bueno, Maxi Tormenta. Ahí sí. Gigante. Maxi Tormenta. Público hace la bola, pero tú eres un océano. Death Note, un poquito con el poder del Dynamax. Maxi Tormenta. Ah. Uy, ya lo aguantó. El campo eléctrico, ¿no? Así sombra. No, Pikachu, aguanta. Aguanta. Vamos, Pikachu. Maxi Tormenta. F en el chat. Gracias, Felipe, por compartir. Ahí está. Dreadnought. Derrotado. Easy peasy. Atizar. A ver. Atizar es. Voy a dejar hasta acá. Gracias, Alan, por el like. No, Camilo, ¿qué huele, Alan? ¿Cuál es tu cabeza? A ver. Un ataque rápido. ¿Cuál será que ataque rápido? Muy raro lo uso. Este Pikachu. Buen trabajo. Y si, pisi. La corriente que has provocado se ha llevado por delante incluso mis Pokémon más fuertes. Ha ganado 3840 por vencer. Perfecto. Es cierto que. Un texto que no sé qué dice. No lo sé, tú dímelo. ¿Cómo es posible? Uf, te encuentro más abierto los ojos. Percibo en ti y en tu equipo un espíritu formidable. Sin duda os ayudará en ganar victorias en el desafío hasta encontraros con el campeón. Desde luego habéis demostrado merecer con creces mi medalla de gimnasio. Ok.
Perfecto. Pero ahora Pokémon está a nivel 30. Bueno. Ojalá. Vuestro próximo contendiente es el líder de gimnasio tipo fuego. Con vuestro nivel actual, te aseguro que él también accederá a medirse con vosotros. Ok. ¿Tienes una rata en la cabeza? ¿Rata? ¿Cuál rata? Ratatán, ratatán. Ok, más sincera, enhorabuena por tu victoria frente a Katy. ¿Cómo te metes? ¿Cuál es? Torbellino. Uniforme agua. Perfecto. El señor Rose tiene una mesa reservada en el restaurante El Espigón. Aquí tienes tarjeta de liga en caso de que hayas olvidado sus acciones. Recibe la tarjeta de liga de Rose. ¿Mish? El presidente de esa persona incapaz de quedarse tranquila mientras le queda algún asunto pendiente. Te agradecería que fuese al restaurante ipso facto para no hacerle esperar. Ok. ¿El Pokémon está curado? Sí. Ahora que me fijo, Jorge es mujer. ¿Y ustedes? No te voy a por Sir Rose, presidente, Mr. President. ¿Cree? Voy tarde. Yo creo que voy a hacer esto nomás y ya estoy hasta acá. Que ya se me hizo un poquito tarde. Hola Green, celebramos tu victoria. Anda, no sabía que te habían invitado a ti también. Oh, ya conocéis vuestros dos. Ya os conocéis vosotros dos. Qué feliz coincidencia, desde luego. Galera es un pañuelo. Pero venga, sentémonos que no nos quedemos de pie. ¿Vamos a ir a comer? ¿Qué hay de comer? Pueblo Muero es una villa pesquera y eso implica una visita obligada a su restaurante. La especialidad del local es una verdadera delicia por la frescura de sus ingredientes. Por cierto, ¿cómo le va a la profesora Magnolia? Espero que esté bien como siempre. Le debo mucho a esa gran mujer. De no haber sido por su investigación, no habríamos podido fabricar las muñequeras Dynamax. Fue ella quien descubrió la forma de extraer y controlar la energía de la estrella de Deseo para gigantar a los Pokémon. Pues en su opinión, aún queda mucho por descubrir acerca del fenómeno del Dynamax. No sé, lo noto algo preocupada. Incluso me ha dado un buscanodos para llevarlo encima en todo momento. ¿Un buscanodos? Sí, conozco muy bien ese aparato. Es lo que he utilizado para localizar nodos energéticos. Los puntos que emiten partículas. Energéticos, los puntos que emiten y permiten que los Pokémon alcancen el estado de Dynamax. Pero me disgusta saber que la profesora está intranquila. Ojalá pudieras ayudar en algo. Tal vez convendría que visitara las cámaras hexagonales de Ciudad Artajo, quería Sonia. Estoy convencida de que la clave para esclarecer el fenómeno del Dynamax reside en la historia de nuestra región. Tomo nota, señor. Dispondré de los preparativos. Disculpe, pero tal vez vaya siendo hora de tirarnos, ¿no les parece? Ya, ni siquiera tenía tiempo para ver con Green. Lamento tener que despedirme de este modo, pero el deber me llama. Ha sido un placer. ¿La comida? ¿Qué comimos? No sé si le gusta recalcar lo obvio lo he dicho, con cierto retintín. Pues creo que es buena idea visitar la cámara de esta canal. Ya se me había ocurrido a mí solita. Pero bueno, aún no estoy felicitado por haber ganado la medalla de agua. Tiene mucho mérito. Te lo acaba Katy. Toma este MT para celebrarlo. Represalia. Bien, varios premios. Venga, los envíos caídos. Si en turno anterior han derrotado a alguno. Vale. Hasta la otra aspirante. ¿Ya tienes la medalla de agua y la medalla de planta? Pues ahora tengo que enfrentarte al líder del gimnasio de pistón, Naburu. Y me acabo de enterar de un pequeño detallito. Por lo visto está siguiendo un entrenamiento especial en la mina Glar número 2. Así que de a poco sirve volver a su pistón, porque ya no la vamos a ver el pelo. Será mejor darlo todo en la mina para seguir avanzando en el desafío de los gimnasios. Bueno, con eso entonces estaríamos completados con la segunda ciudad. Bonito el puerto. Bastante bien, la verdad. Acá tiene una S cualquiera. Yo no sé cualquiera.
Me gustó para Trump un más, pero bueno. Bueno, muchachos, como les dije, el fin de ser... lo voy a cortar acá porque ya se cumplió el objetivo, que era ganar la segunda medalla. Y ya se me hizo un poquito tarde, ¿vale? Como tengo stream más retrasado para el Competilac, prefiero enfocarme en eso, ¿vale? Así que no estaríamos viendo al rato. Uy, este porque no lo tengo. Bueno. Un sobre, sí, te quiero, sí, te quiero. Este sobre, cuídalo bien. Ay, no leí el texto. ¿Para eso? Así que eso, nos quedamos acá. Frente al centro Pokémon. Vamos a un pequeño postito a alguien que ande por ahí, muchachos. Y nos vemos la noche, ¿vale? Se me cuidan.